Hola hermanos, hermanas, ¿qué pasa? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé ni en qué hora estoy. Ahora sale mi careto, recién afeitadito, como el culito de un bebé, y con el pelito bien cortito. Un segundito, por favor, que quiero comprobar el sonido. Oscar Mangrana is now live. Streaming Call of Duty, Black Ops y mira qué pinta y llevo plimo. Mira qué tremalleta. ¿No habéis visto el vídeo de la tremalleta? Que salen dos ahí hablando. Hay unos guardias civiles con cuidado, que hay guardias civiles con tremalleta. Y luego sale una mujer diciendo: están a la derecha en la circunvalación. No, no dice circunvalación. Lo dice de otra manera: la cimburcalación. Pero lo de la tremalleta es que te partes. Cuidado, hay guardias civiles con tremalletas. Un segundito. ¿Vale? ¿Se escucha bien? Vale, sí, se escucha bastante bien. Bueno. Dentro de lo que hay, ya sabéis lo que hay. Esto es una mierda. Estoy esperando a ver si mi hijo me da un procesador un i5 que tiene y me monto otra cosa. Elegir sexo. Señora, señor. Señor. Me voy a... Hostia, este soy yo. Este soy yo, hermano. Hombre, lo que pasa es que me ha afeitado la barba y me he peinado de otra manera, pero este soy yo total. Este soy yo. Este soy ese. No sé si jugar en profesional o recluta, tío. Jugar en profesional, va, tío. Confirmar. Bueno, que estamos en Black Ops 3, chicos, que no he dicho nada. Mira qué pitillos está fumando el cabrón. Vale, voy a probar la dificultad, porque... Los bioaumentos humanos se Sabéis han que soy un popularizado poco... en el mundo desarrollado. Un poco, La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado Tú ya las sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Las supertormentas Ya tú sabes. La región, Me he peinado de otra manera, pero si me peinara con ese tío y llevara la barba que llevaba hace 5 minutos, sería yo. Ahora parezco, no sé, parezco un poco Anacleitor Man, ¿no? Estoy un poco Anacleitor, ¿no? Con sin la barba. Bueno, prestar atención, coño, al vídeo. Gente más pesada, macho. Más pesada. Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante. ¿Ah, sí? Hoy las tensiones Aquí llevas exoesqueletos, creo, si no me equivoco, en este juego llevabas como exoesqueletos, tío. Lo jugué hace 1000 años este juego, cuando salió. Está carísimo, está a 70 pavos ahora. ¿Qué está pasando con los Call of Duty? Esto es con el tiempo que tiene, tío. Lo he visto por casualidad, 70 pavos, tío. Fue tomado como rehén por la NRC hace 2 días. ¿Ah, sí? Me alegro por ti. Tras las revueltas en el Cairo, querrán dar un ejemplo con él. Vale. Castigarlo. Creo que se escucha un poquito bajo. Hola, hermano. Gelucatil para ti. Si esto sale mal, ¿sí? Usted no existe. Vale. Vamos a alejarnos un poquito. Nos vemos así con un poco más el ACAM, porque es que si no, tío, esto está arriba. Tenemos solo un minuto para crear una distracción. ¡Ah! ¡Ya! Sí, así. Así estamos bien, ahí. Es que estamos como muy pegados a la pantalla, ¿no? ¿Vale? Torre, necesito el tráfico desviado en la pista 1-9. Recibido, poquito... desviando el tráfico a la pista 1-1. Tampoco hay que pasarse. ¿Vale? Algo así. Carguero 4019, hay un pequeño incendio en la pista 1-9. Hay un incendio. Ah, mira, manejo yo ya la cámara. Hello, hello. ¿Qué pasa, hermanos? Está cerrada porque está cerrada, hermano. Bien, adelante. Módulo de pirateo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda. La verdad que los Call of Duty así en modo futuristas a mí me flojean un poquito, ¿eh? Pero bueno, por jugar a algo un ratito. Los veo un poco flojetes, tanto este como el... ¿Cómo se llamaba el otro? Infinity War o algo así se llama. Aquí parece estar todo rollo bien. El futuro ¿Puede a tope. Que el fallo sea suyo?
Los veo muy flojetes, tío. Muy, muy, muy flojos. Las campañas muy flojas. Este en su día, no sé si me gustó. Yo creo que no mucho, ¿eh? Pero bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Ahora qué? Nos hemos quedado sin torre de control. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tengo que salir ya. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira. ¿Pero estos? ¿Pero estos? ¿Son enemigos? Taylor, sí. Distracción en curso. Aeronave caída. Confirmado. Los centinelas han abandonado. ¿No? ¿Pues por qué no me deja apuntar? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se nos cae el avión? Al punto de reunión. Recibido. ¿Dónde es el punto de reunión? ¿Auriculares de qué? ¿Eso qué era? Mientras investigan el accidente, podremos pasar inadvertidos. No sé lo que he cogido. Sí, siempre que es la misma mierda de siempre. Pues no puedo correr, ¿eh? No me deja correr. Tengo que ir andando y no me deja apuntar tampoco, ¿eh? Está en los túneles. Una vez allí, localizaremos la posición exacta del ministro. Armas, ¿sí?, y cabeza abajo. Vale. Con calma hasta que lo tengamos. ¿La escondo el arma? Voy detrás. Joder. Mira la que hay aquí liada. Cuidado, primo, cuidado. ¿Dónde te ha tocado el carne? ¿Una tómbola? ¿Y estas canciones ardiendo? ¿Son Super Saiyans o qué? Hostia, ese trozo me ha gustado, ¿eh? Para el tiempo que tiene, bien, ¿eh? Vamos a seguir aquí al Torcuato este. ¿No te puedo pegar? ¿No puedo hacer nada? Ah, ya se la ha clavado él en el aire. No le ha llegado ni a dar, pero ha saltado sangre. Estoy aquí que no me puedo mover, hermano, ¿vale? Vámonos. Vámonos. Tío, ¿me podéis dejar apuntar, hombre? Está este trozo un poco regular, Está un poco regulero, $70 vale este juego ahora mismo, Taylor, en el Play Store. Estamos en la estación de seguridad. Avanzamos. Me pone algo arriba, pero como está la cam, no sé qué es. Hendrix. Creo que es lo que tengo que hacer en la misión. Ahora. ¿Para qué? Cuando quiera. Vale, abre. Déjame apuntar, hombre. Pero, ¿por qué no puedo apuntar? No puedo, tío, no me deja aún. Soy un pelele, se ve que soy un pelele en este juego. Desactivaré las alarmas, conéctese y localice al ministro. Soy pelele, man. ¿Vale? Mira, mira, mira cómo controlo, Esto lo estoy haciendo todo yo, ¿Vale? Cambio. Taylor, escaneando el paquete. El paquete, el que llevo aquí colgando. Esperando reconocimiento facial. Vale, mira, aquí tienes mi cara. Creía que solo estaba el ministro. Y yo. Vale, cambiando de cámara. ¡Hostia! Graciados. ¡Hostia! Menudo lanternazo la ha metido ahí dentro del abdominal, ¡Buah! Hostia, el tío aguanta, Pues mira este. Le están metiendo Monster o Red Bull para que se muera de los nervios. Había otros prisioneros. Toma. El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señal. Vale. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. Este tampoco es. Este le van a meter un soplete por el culo. Vamos a quitarlo, no lo quiero ver. Más Red Bull para este. Este va de Monster hasta las cejas. Ahí está, es el ministro. Ah, es este el ministro. Vaya. Toma. Pues lo están poniendo fino al ministro. Mira, toma. A la palita le han pegado. Lo están trasladando. Ah, se lo llevan. Muy bien. Vale, cambio de cámara. Tenemos que averiguar a dónde van. Toma, toma. Pastillas de goma. Aquí, aquí, aquí lo llevan. Vale, vale, cambiamos de cámara. Aquí lo llevan. Van Bingo. A hacer como una especie de grabación. Confirmado. ¿No? Avanzamos. ¿Cuándo llega? En dos minutos. ¿Dos minutos? Venga, va. Los cronómetros. Joder, tío, no me dejan apuntarme, cago en la hostia. Ese capullo no tiene gracia. Habló ¿no la tiene? Voz de la experiencia. Oh, cambian la música. Lo soy. Ole, cuidado con el tío chuleras, ¿Que eres el tío virguerías o qué? ¡Hala, tira! Mira, ya puedo apuntar. ¿Va? ¿No? Pues vaya con el tío chuleras. Ajá.
El arma muy bien, ¿eh? El arma me gusta. Va perfecta, ¿eh? El arma va perfecta. Hostia, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Pero quién está disparando eso? ¿Quién está disparando eso? ¿Quién me ha matado? No me entero de nada. ¿Quién me ha matado, tío? ¿Y por qué empiezo? ¿Por qué empiezo aquí? ¿Y este tío por qué sale y no mata a nadie? ¿Que es manco? ¿Es más manco que yo? Mira que eso es difícil, ¿eh? Ah, que me han tirado una granada. Antes me han tirado una granada, vale. Vale, vale, vale. Ahora ya está la explicación hecha. Así. ¿Aquí te deslizas? Sí. Vale. Vale, arriba. En la cabeza. Pa pa pam, pa pa pam, pam, pam. ¿Eh? Esto es como ir a la ópera. Es un ritmo, es. Pa pa pam. Pa pa pam, pa pam. Y ahí. Cuidado, 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 cuidado. Me la tira a mí mismo. Pero una cosa, si estoy detrás del camión, ¿por qué tengo que volver a empezar aquí, tío? Que ya me sé esto de memoria. ¿Eh? Vale, vamos aquí al que nos tira la granada. Vale, han salido todos por los aires. Vamos a correr, deslizamos, ¿eh? Arriba, 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 gilipollas. Vale. Eso es lo que quería hacer. ¿No te puedes curar aquí? ¿No te puedes curar? ¿Cómo? Hay Call of Duty que te puedes curar, ¿no? A la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos tira una granada. Vete. Vale. Hay veces que hay que retroceder para poder seguir. Eso que dice Van Damme es mentira. Lo de retroceder nunca, rendirse jamás, mentira. Hay veces que hay que retroceder en la vida. Si las cosas te van mal, tiras un poquito atrás, coges carrerilla y para adelante otra vez. Es un consejo de Oscar Mangrana, hermano, no lo olvides nunca. A mí no me ha funcionado jamás. Artillero arriba. ¿Artillero dónde? Ah, sí, 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 lo veo, lo veo. Lo veo, hermano. Ya está muerto. ¿Cómo que hijos de perra? Toma, ahí llevas otra. ¿Vale? ¿No nos dan munición aquí en algún sitio? Vale, están todos muertos. ¡Eh, cuidado! ¡Vamos a volar eso! ¡Pum! Vale, así les prendemos fuego. Bien, 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 bien. No sé cómo se estará escuchando el gameplay. Espero que se esté escuchando todo bien. Yo lo escucho un poco bajito, ¿eh? Para lo alto que lo suelo escuchar siempre. ¿Y este cómo ha subido? ¿Qué ha hecho? ¿Un dinamo el mago? Al pabellón de delante. Conmigo. Vale, vale, sí, hombre, sí. Ya estamos dando órdenes. Pues ahí te vas a quedar. Te vas a quedar ahí, te vas a podrir ahí como un miserable que eres. Vamos en la sala. Hostia. Oye, ¿eso lo venden en el AliExpress? Invadieron nuestra patria. Vale, abrimos aquí. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay nadie? El interrogador está de espaldas a la puerta. Vaya. Dentro hay dos centinelas. Han bajado la guardia. Vale, vale, vale. Señal. ¿Tu señal? Tres, ¿qué? Por... ¿No ¿Puedo disparar vamos. Desde aquí? Ah, sí, sí, sí. No es que sea un cristal blindado. Hemos venido a sacarlo. Buah, lo he puesto fino ese, ¿eh? Haga ¿Hay aquí? Lo que digo y sobrevivirá. ¿Esto qué es? ¿Qué hay del teniente Khalil y el resto? Gorra no del siento, ejército. No Khalil fue un héroe en el alzamiento del Cairo. Cállate que te pego un tiro. Es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Joder! El arma estaba muy bien, ¿eh? Vamos. Me encanta. Echaba de menos un arma así después de jugar a Call of Duty World War 2. Que vas con el punto de mira y las armas se te van hacia arriba. Ah, ¿lo tengo que abrir yo? Listos son. Vamos a irrumpir. Yo lo bajaré de ahí. ¿No hay nadie? Vaya. ¿Qué pasa, primo? Ministro, Khalil. ¿Qué? Hendrix. ¿Puede luchar, Khalil? No son nada siempre conmovedoras estas campañas. Un arma tío, de esa taquilla, no te llegan y la a la patata. Con su biometría. Yo después de The Last of Us 2, no hay nada que me llegue a la patata, tío.
Qué ganas tengo de volverlo a jugar, tío. Es que no lo quiero jugar, no lo quiero jugar. Objetivo más uno rescatado. Porque no quiero jugarlo tanto, tío. Pero es que cada dos meses o tres el cuerpo me pide de Last of Us 2, tío. ¿Le suena? Sí, claro que me suena. Ese es un cantante de reggaetón. El depósito de delante. ¿Vamos ahí? Está muy protegido. Atacaremos. Abre tú ahora, hermano. Abre tú. Abre tú. Eso es. ¿Ves? Como me ha hecho caso el tío. Vale, muerto. Muerto, arriba. Muerto a la cabeza. Tú también. Cuidado. Toma una granadita fresca. Hombre, claro, qué granada, ¿qué te creías? ¿A dónde vas? Hombre, la resistencia que tienen los enemigos está muy bien. Es la justa, tío. No como en World War 2, tío. Que le pegaba 7.000 tiros. Tío, cuidado. ¿Vale? Tío, tío, estoy en crítico, ¿eh? ¿Se va como recuperando o no? Sí. ¿Dónde está el indicador de vida, tío? Aquí. Qué bien va este arma, por Dios. Este está medio vivo. Este está medio muerto. ¿Vale? ¡Hostia! ¡Qué lanternazo ha pegado eso! Vamos a recargar. ¿Qué otra arma llevo? ¿Llevo una pistolica? ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Tírala! Bien, casi me cepilla mi propio compañero. Hermano, estás muerto. Joder, qué manquez. Menuda manquez he llevado ahí, ¿eh? Te estoy viendo. Vale, muerto. Entra al ascensor. Nos llevará hasta el muerto. Hangar. Muerto. ¿Arriba has visto algo o no? Vamos a jugárnosla. ¡Vamos a jugárnosla! Así se hace, hermano. Así se, hermano. Soy Oscar Mangrana. Stream por las mañanas. Hola, González. Que sé que estás ahí. Sé que estás ahí, hermano. Aquí estamos con Black Ops 3. ¿No me ha salido? ¿Me ha salido el mensaje abajo? No me he enterado. ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? Ya. Nos matarán si lo hacemos. Voy a soltar las armas. Créeme, tú. Nos matarán si no lo hacemos. Me encanta este arma, ¿eh? Ah, que las tenemos que soltar. Hay que soltarlas de verdad. Joder, mira, pero si es Taylor. No sé quién es, pero bueno. Llegan tarde. Wow. Con qué emoción te lo dicen, ¿eh? De decir, ¡llegan tarde! Dicen, llegan tarde. Me alegro de verlo, Jacob. Yo también, John. Parece. ¿Qué pasa, hermano? ¿Pero tú quién eres? ¿El Vin Diesel? Pero el Vin Diesel de pega, vamos. Este es un Vin Diesel de pastel. Lástima. ¿Dónde está tu Dodge? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? Madre mía, qué poco arte a la hora de hacer el doblaje. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. Son juegos que no te transmiten nada. Pero bueno, el combate está bien. Por ahí. Ah, hostia. Nos hacemos transparentes. Hostia. ¿Yo no? ¿Todos menos yo? Reabastecer. Ahora empieza lo bueno. Y no puedo cambiar este arma. Vale, vamos. Porque yo no me puedo hacer. Ah, y yo tampoco salto así. Vaya. Soy un tío chungueras, ¿no? Vale, voy. Aquí estoy, hermano. Estoy aquí. Ahí te he visto. Oh, ¿eso está arriba? ¿Son míos? ¿Quiénes son? Hostia, cuidado. ¿Qué les pasa a esos? ¿Qué van? ¿Llenos de mosquitos tigre o qué? ¿Qué es eso? ¡Buah! Vale, quieto. Han caído unos cuantos. Tú estás muerto. Qué bien va este arma, joder. Qué bien va este puto arma, chaval. Sube aquí, hermano. ¿Quién te está dando? Dímelo. ¿Vale? Estamos aquí ya todos. ¿No puedo coger otras armas, tío? O sea, ¿no tengo otras armas disponibles? Aquí hay munición. ¿Esto qué es?
¿Vale? ¿Esto, este es otro escopetón? No. Es el mismo, ¿no? Es el mío, vale. Vámonos. Vámonos, chicos. Vámonos. Vaya, ¡hostia! ¡Hostia! Yo me encargo de estos. ¿Pero yo por qué no puedo saltar así? Nuestras armas no harán nada a ese blindado. ¿Esto es un blindado? Tenemos que derribar este VTOL. ¡Apunte a los misiles! ¡No, no, no! ¡No! No estamos dañando al blindado, concentra. Me he tirado la granada en la puta cara, tío. Vale, ¿cómo han dicho que hay que hacer nuestras esto? Nuestras armas no harán nada a ese blindado. Derribar ese VTOL. Apunte a los misiles. ¿A los misiles? Ah, vale. Cuidado. Hostia, menuda fiesta. Vale, vale, vale. Pam, toma. Sí que vas a disparar. Aquí, te he visto, hermano, te he visto. Vale, vamos. Hostia. Cuidado, cabrón. ¿Está muerto? Sí. Vale, ¿esto qué es? Voy a abastecer. Perfecto, cuidado, me están disparando. Patada, pum, pum. No lo sabré, vaya. Qué tristeza de juego, coño. En todos los Call of Duty puedes abrir puertas, menos en este. ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Se puede? ¡Pum! Al día le disparo en el culo también, para que se mueva un poco. Vale, 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 chicos. ¡Oh! ¡Cuidado! No se quede atrás, ¿vale? ¿Quién es esta señora? ¿Qué dice, señora? Qué mala leche tiene, ¿no? Esta tía. Necesito fuego de cobertura. Vale, ahí lo tienes. Toma. Muerto. Joder, cuidado. Joder, joder, la que se está liando aquí, ¿no? Vale, pues vamos, 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 vamos. Hemos colocado cargas por toda la base para cubrir la extracción. ¿Ah, sí? Qué bien. Muerto, muerto. No está muerto. Hijo de puta este, qué duro es. No veo. No veo nada, tío. No veo nada, me van a matar. Voy a concentrarme. Vale, ahora sí. Vale, vamos. Vamos a jugar estratégicamente, chicos. ¡Hostia! Con tu puta madre. Toma esto. Toma esto, primo. Esto para ti. Ahí lo llevas. Vale, vale, vale. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Agáchate. Vale, muerto. Carga. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con este. Mierda, mierda, que te fuñiga. Hasta. No pierda la posición, casi hemos llegado. Mierda. ¿No, eso no explota? ¡Buah! ¡Hay muchos! ¡Mira la ametralladora! Hay que cepillársela. Vale, está muerto, está muerto, está muerto. Vamos arriba. Vamos a ver desde aquí, que tenemos más campo visual. ¿Ah, sí? ¿Por el puente? ¿Por dónde vienen? Sí. ¡Hostia, hostia! Vale, vale, vale. Corre, corre, cabrón, que te fuñigan. Vale, aquí, ¿no? Vale, vamos al Hotel Tango. Hola, Hotel Tango. Ahí tienen habitaciones. Ole, ole. El Hotel Tango, ¿no? Nos tiene aquí munición preparada. Esto que es el buffet libre, ¿no? El buffet libre de las armas. Vale, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos tú, hermano? ¿Sabes algo? ¿Y tú? ¿No? ¿Qué hacemos? Arriba. Ah, vale, sí. ¡Oh! Hostia. ¿Quiere que combatamos a oscuras? Algo así. Mando señal táctica a su interfaz. No. Recuerde que ellos no tienen visión nocturna. Elimínelos. Vale, pues eso hago. Aproveche su ventaja. Pues eso estoy haciendo, tío. ¿Te estás calladito un poco ya o qué te pasa? ¿Eliminado? ¿Fuñigado? Vale, fuñigados. Todos fuñigados menos uno que está aquí, que lo estoy viendo.
Ya ves, ahí está, y como amagado. ¿Vale? Estaba ahí como amagado. Menudo fuñigamiento hemos hecho ahí, ¿eh? Y ahora. ¡Ya! Oye, pues me está gustando, ¿eh? Me está gustando. El doblaje me parece de lo peor. Pero todo esto de las naves y tal, cuidado, ¿quién es ese? ¿Quién es ese loco? ¿Pero qué haces, hermano? Mira el suelo la que ha liado. Yeah. Un crack el tío, ¿eh? Ahora es fácil, ¿verdad, Taylor? La extracción es en la torre del satélite. Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción. No me ha contestado, John. ¿Vale? Vamos, calma. Ahí delante está la ruta secundaria. Arriba, cuidado arriba. Joder, cuidado. ¿Está muerto? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? Yo no sé qué me ha dado, ¿eh? Joder, ¿quién me está disparando esos merlazos? ¿Eso dónde cae? Vale, vamos. Cubre las esquinas, como diría el Capitán Price. Vale, abajo. ¿Han oído eso? Se imagina cosas, Maretti. Su ansiedad le ha infectado los oídos. ¿Pero qué es por arriba? ¡Váyase a la mierda! ¡Silencio! Yo también lo oigo. Escuchen. ¡Por arriba! ¡Joder! ¡Contacto! ¡Contacto! Me ha dicho vienen que... robots de asalto de la NRC. ¡Un montón! ¡Tenemos que abrir esta puerta ya! ¡Necesitamos fuego de cobertura! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Al punto de extracción. Nos ocuparemos de los robots. ¿Cómo nos ocupamos? ¿Yo qué hago? Oye, decirme algo. ¿Yo qué Taylor, hago? Ya seguimos ¿qué? Nosotros. Ah, los vale. Prisioneros que vimos. Podría liberarlos. No son prioridad de la misión. No serán prioridad. Oye, estoy de la aquí, misión, ¿eh? Pero son personas, joder. ¿Qué te la está jugando, eh? Se la está o jugando. Ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso. No me bien, cambio caso, de planes. Tío. Hendrix, que está su guapo, equipo diseño, llevará al ministro ¿eh? A la extracción. Nosotros volvemos a por los guapo. Prisioneros. Un poco americana la yo creo, ¿no? No mola más al rollo japo ellos, los tanques, tío. Lárguense como de aquí, vamos. En, ¿cómo se llamaba esta serie, tío? De Tank Police. Los diseños de los tanques japoneses son la polla con cebolla, chaval. Yo conduzco. Vale. Suba la torreta. ¿Subo yo? Vale, ya. Voy. Entra a la torreta. Olé, 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 esto me gusta. Prepárese. Esto se me gusta, se maneja fatal, pero me gusta. Posición. Vale, vamos. ¡Uf! Se maneja un poco regular, todo hay que decirlo. ¡Buah! Sigo disparando al VTOL. ¡Buah! Lo estoy reventando todo, ¿eh? Vamos a coger un desvío, agárrese. ¡Buah! ¡Wow! Blindado por la derecha, ¡wow! Redirija el fuego. Así se dispara. Eso es, claro que se dispara así. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el capitán Oscar Mangrana. He luchado en el frente en Helldiver. Redirija el fuego. Soy un auténtico Helldiver aquí en Call of Duty. No veo nada. Mierda, ¿qué pasa? ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? ¿Yo qué hago? Hendrix, ¿para qué es ese cacharro? Está lleno de robots. Vamos a reventarlos a todos. Vamos a reventarlos. Mira todos los que hay. Madre mía. Guau, 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 guau. ¿Esto ni se sobrecalienta ni nada o qué? Sí, se sobrecalienta. Sí, sí, está llegando al límite. Vale. Sobrecalienta, pero le cuesta mucho, sobrecalentarse. Aproximándose 30 segundos. Enviando coordenadas de la cápsula. Hendrix, objetivos adicionales rescatados. Saque de aquí al ministro. Damos al punto de encuentro. Madre mía, la que hemos liado aquí. Recibido. Veo la extracción. Ya. Venga, cuidado. Ya me he vuelto a caer. Siempre me caigo en Call of Duty. Ahora me quedo yo solo. ¿Y qué? Me tengo que buscar una pelota, llamarla a Wilson y hablar con él. ¡Nuestro vehículo! Primera pasada de cápsula de extracción ¿sí? en camino. Aguanten.
Es que se ha cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tío, cúbrete, cúbrete detrás de algo. Vale, vale, ahora sí. Ministro, ¿está bien? Cuidado, me están rodeando. Sí. No puedo. Estoy bien, por favor. Vamos, vamos, sáquenme de aquí. Tenemos que avanzar. Nos largamos de aquí ya. Vale, vamos, corre. Vamos. ¿Qué estoy intentando hacer? Situemos al ministro en posición. Necesito que esté en mi posición. Vamos. Vale, vale, ¿qué hago? ¿Qué, nos vamos? Ah, defiende, defiende, defiende. Cuidado, agáchate, agáchate que te fulligan. Mueva el culo y venga aquí. Vamos, Dios, vamos, vamos. Dios, 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 Dios. Vale. Sube, hermano. Me han dejado tirar. Siempre pasa igual, tío. Lo he hecho a posta, hijo puta. Cuidado. Madre mía. En camino, 2 minutos. Madre mía, que me han pillado, tío. Ahora van a hacer experimentos contigo. Me van a meter cosas por el orto. ¿Ves? Me van a meter cosas por el orto. Me van a transformar en una especie de Robocop, pero mal hecho. ¡Buah! Me acaban de quitar un puto brazo. ¿Qué haces, tío? Hostia, espérate que me quitan el otro también. Me han partido una pierna. A tomar por el culo. ¡Buah! ¡Dios! Me tienen piedad. ¡Buah! Me han quitado otro brazo, tío. Madre mía, me están dejando... Me van a dejar en el chasis. Joder, menos ensaladilla de hostias me he llevado, ¿no? Hostia, el Vin Diesel de los cojones. ¿Cómo va a salir bien? Si me han dejado hecho una mierda. Aguante.